Despertate con la primera información de la Academia. Esto es Racing. De lunes a viernes, de 11 a 12, informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein hacen Esto es Racing en Radio Argentina, AM 570. Bienvenidos a Esto es Racing en jueves, ya empezando a meternos en clima de mundial. ¿Sí? Escuchando música brasilera. ¿Por qué ya para la más eso? Para nada más, de a poquito, va llegando. Está claro que interesa, sí, mucho. A Morris lo obsesiona. Es muy lindo, es maravilloso poder presenciar y disfrutar un mundial. Ahora falta Racing, viste, y qué sé yo. No sé qué te pasa a vos, Rubinstein, pero... A mí me encanta, buen día. No, está bien. Me encanta el Mundial. Bien, pero no estamos hablando de otra cosa. El Mundial es muy lindo. Pero hace... Todo biribiri. 8 años que fue mi última motivación del Mundial, porque sí. El 2010 no me generó absolutamente nada, aquel equipo esa de Maradona. Y esta selección me gusta. Me gusta su técnico, me gusta su seriedad, me gusta su confianza, me gusta el grupo. Sí. Y me genera, por supuesto, expectativas. Después puede salir bien o mal. Uh-huh. Pero me gusta, así como me gustaba la del 2006. Se me puso en campaña para octavos, ¿no? Sí, estamos en eso. ¿Llegamos? Y estamos en eso. Vale. Usted tiene que hacer su trabajo, ¿no? Yo estoy haciendo el mío, no, usted no veo que esté haciendo el suyo. Yo estoy calladito insistiendo. ¿Sí? Sí. Bueno, por ahí. ¿Quién le dice que nos ausentaremos? Dos días, ¿no? No es tanto, chico. Dos días, no, tanto. No pasa nada. Ah, no me diga, así está, como el muñequito, muy bien. Uy, mire usted. Con esa cara. Mamita, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a toda la banda. ¿Qué pasa por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo anda usted? ¡Ahí estamos! Ahí está, muy bien. Escuche, paraíso, baile. Qué bien.
¿Cómo se llama esto? Dice... Esto es Racing. Axel, Axel Viviña, dice Tierno, no tiene idea. ¡Atención! ¡Cayo la piña! Un bebé no te mara, que llegó ahora, está pasando que entre. ¡Vuelva mi papá! ¡Qué bárbaro! Muy bien, ¿eh? Qué muy bárbaro. Bien, muy bien. Lindo, ¿no? Lindo, lindo. Estamos metidos. Ay Dios, estamos metidos para agosto cuando empieza el torneo, ¿eh? Un día dos canchas, en Twitter dice el mundial me importa lo mismo que el Lácar. Bueno, no sé si tan así. Pero la ausencia de Racing es tremenda. Pero tenemos Paradiso, que es la representación. Vamos a tirar un pronóstico con respecto al mundial. Para mí hay que hacer un pro de, señor. Para mí la gente de esto Racing tiene que ir haciendo un pro de los 64 partidos. Muy bien. Que el ganador y el que gana va a recibir un premio. Sí, decidí. yo lo tengo. ¿Sí? El premio, sí. Bueno. Pero bueno. ¡Atención! ¿Qué premio dijo? No dije ningún premio. Nada. Dije que tengo el premio, nada más. ¿Pero no dice cuál? No, todavía no. ¿Dónde anda Paradiso? Vaya pensando, en algún lugar de Buenos Aires. De la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cerca de colegiales, por ahí, ¿no? Más o menos. Hay una panadería Paradiso en Federico Lacroce y Freire, donde hacen unos bizcochitos de grasa. Le digo porque nosotros a la mañana consumimos eso y es... Son tremendos. De prima, ¿eh? Así que puede caer un día a la radio, como alumno nuevo y va a quedar bien con todo el equipo. Bueno, no voy a comer porque me estoy cuidando. Pero igual le digo que ahí en Radio América todas las mañanas, sí. Yo creo que es un 0-0 eso, ¿no? Después lo voy a averiguar, sí. Todas las mañanas hay es empate. Mínimo dos docenas de facturas. Es empate para eso todo eso. ¿De la Argentine? Claro. ¿O es otra? ¿O de la Continental? No, porque yo tengo de la Argentine y quizá, sí. Como ese mismo grupo. Y quizá. Continental también me parece. No sé. Que... Sí, sí. Bueno, escúcheme una cosa, Paradiso. Sí, los escucho muy mal, dicho sea de paso, ¿eh? Sí. La culpa de Tierno, no tenemos nada que ver. La culpa del Tierno. Siempre cuando se escucha algo mal, la culpa tiene el operador. Sí, la culpa del Tierno, no tenemos nada que ver en esto. Argentinos, nosotros. ¿Ya está Tierno? ¿Le solucionaste el problema? No sé, dice que no escucha, amigo. No me mire con esa cara. Agarre el tubo y hable con él. Hable con él y dígale las cosas que me está diciendo a mí. Para eso, mejoró. Muy bien. ¿Me puede dar un par de títulos que necesito ir a la tanda, por favor? Uy, qué temprano, bueno, me sorprende. Bueno. Tema contratos. Mm. Hay tres jugadores que no han arreglado su situación contractual. No porque no tengan contrato, porque ustedes pueden ser ahora, ni mucho menos. Contratos que como mínimo terminan dentro de un año, pero que hace un tiempo atrás... Desde enero hasta el día de hoy se había arreglado de palabra mejorarlos, extenderlos, y sin embargo no se hizo. Quiero hablar de las tres situaciones, porque voy a hablar de Nelson Ibáñez, en lo que para mí es el contrato más conflictivo de estos tres. Quiero hablar de José Luis Gómez, y quiero hablar de Gabriel Auche. Tal vez este último... el jugador más requerido de los tres, o el jugador más requerido del plantel. Porque hago la cuenta, miro las ofertas que tiene Auche, y hay tres clubes interesados en llevarse al demonio. Uno lo pudo imaginar. ¿Y los otros dos no? Sí, pero uno se caía de maduro. Se lo quiere llevar a todos lados. Siempre. A todos lados. Donde va, se lo quiere llevar. ¿Se acuerda cuando yo le dije, cuando había agarrado un equipo aquí en Argentina, que lo había cruzado en un restaurante ahí en la costanera, y que me había dicho... Julio César. Me lo llevo. Julio César. Digo, te lo querés llevar a todos lados. Ese es. Estaba con mi amigo Camote Acuña cenando esa noche. Y Julio César, a dónde va, se lo quiere llevar. Y bueno, está bien. Así que... Bueno, a ver, los técnicos de Racing también siempre lo tienen en consideración. Leo, ayúdame, desde que llegó con Vivas... Con Russo fue titular con Simeone, fue titular también y tenido en cuenta con Subeldía, si bien alternaba, pero era tenido en cuenta, y lo mismo con Isquia y con Mostaza, ¿no? Y Coca termina hablando bien de Auche también. En las charlas que tuvo con los dirigentes de Racing, Auche fue un jugador que fue destacado por Coca, y habló de considerarlo, de tenerlo
de tenerlo muy presente, muy en cuenta. Lo que pasa que todos los técnicos, sí, todos los técnicos tienen en cuenta a Auche. Pero no es titular, ¿no? Hoy con Vieto Milito no sería titular. ¿Con Vieto y quién? Bueno, en principio, che, Vieto Milito. No sé, pregunto, güey. No me hagas poner nervioso, son las 11. Bueno. Milito, Milito. Ahí está. Yo creo que viene, Milito. Bueno, mal, ¿cómo está? ¿Cómo está el amigo como el árbol cuando hay viento? Que va para acá y va para allá, ¿vio? Sí. Va para acá y va para allá. Yo creo que viene, yo creo que viene, Milito. Lo que nunca dije es que estaba confirmado. Yo creo que con Milito hay que esperar porque él quiere esperar y quiere evaluar qué es lo que va a pasar y qué equipo se va a formar. Necesita hablar nuevamente con Blanco. Por lo menos con Coca está conforme con la llegada de este técnico, pero él quiere saber en compañía de quién va a estar. Bueno, pero Leo tendrá que estar el 12 de junio a las órdenes, imagino. Sí, yo imagino lo mismo. Y bueno, y estamos... pasa para el 12 de junio falta. No, sí, no se crea tanto, ¿eh? Faltan 14, 15 días. Es un montón, en 15 días en Racing puede pasar cualquier cosa. En Racing sí, pero en la vida de Milito no sé. ¿Vos creés que los dirigentes están capacitados en este momento para decirle a Milito, vení tranquilo que vamos a traer este? Si el técnico de Racing firmará o empezará a ser técnico de la institución el 9 de junio, 3 días antes del comienzo de la pretemporada. Si vos me planteás que Milito espera ver o saber qué clase de plantel se va a armar, no le van a poder dar una respuesta hasta ese momento, imagino, por lo que uno escucha, ve, sabe, ¿no? Uno lo escucha, Milito, digo, muy claro, yo te digo cómo fue el planteo de Milito hacia Blanco. Necesito, Víctor, que me digas exactamente para qué va a estar Racing. Si la intención es sobrevivir en el próximo semestre o la intención es pelear arriba. Si es pelear arriba, yo pongo la firma, pongo el gancho en un contrato en Blanco. Ahora, si la intención es sobrevivir, ahí lo tengo que pensar. ¿Y pero qué le puede decir? Ese fue el planteo de Milito. ¿Pero qué le puede decir Leo Blanco? Si en caso... No, en ese momento le dijo, bueno, no te puedo responder ahora y te respondo cuando volvamos a hablar. Más cerca del mes de junio te respondo, le dijo. Claro, bueno, pero... Blanco le tiene que dar una respuesta, a ver si puede darse ciertos gustos y si Racing tiene el dinero necesario como para poder afrontar un mercado de pase donde, a ver, Milito ha sido por lo menos exigente en el pedido. Leo, digo, primero tendrá que terminar de cerrar el tema técnico, porque... Ya está, basta con esa novela, ya está. Bueno, ¿qué pasa a un Coca ahora? No digo que pase nada. Ya está, pero, ni le derriben ni lo llamaron porque pero el tipo para, no, ya no estoy hablando de eso. Hasta él mismo, uno... A ver, desprendés de los dichos de Coca, todavía tengo que hablar con el dirigente de Racing, me puse de acuerdo. No firmó. Ah, ya está. No, pero no digo que no firme, digo que no ha hablado de tema. A ver, no entienden por dónde voy. No digo que no esté, que no vaya a ser técnico de Racing, digo que todavía no ha tenido, lógicamente, porque tiene que ir a entrenar con Defensa y Justicia, charlas con los dirigentes de Racing para saber quiénes serán los refuerzos, los nombres, ubicaciones, le damos el gusto a Milito o no, porque le dirán, Coca, mirá, si no tenemos jugadores de jerarquía, Milito no viene. Si armamos un plantel competitivo, Milito viene. Entonces, no viene, ojo que es, lo voy a pensar. Bueno, yo lo voy a, que puede venir igual. Bueno, lo voy a pensar, me no corrijo. Lo voy a pensar. Si es Milito y son 2-4 de copa por hablar en criollo, sí, digamos. Sí. Milito lo piensa, eso no significa no vaya a venir. Por ahora, eso mismo digo. No lo evalúa. Por eso mismo digo, Leo, Martín, y pregunto si el técnico va a estar en condiciones de meter su cabeza de lleno a partir del 9 de junio y la pretemporada empieza el 12 y Milito en teoría tendría que incorporarse el 12. Si va a ser jugador de Racing, lo puede hacer más adelante, está claro, porque hasta el 8 o 10 de agosto no empieza el campeonato. Ahora se complica, Leo, un poco con la ida de Ramón, la llegada de Poncio, ¿no? Sí, claro que se complica. Claro que se complica. Bueno, o sea, habrá que ver qué decide el técnico de River, el nuevo técnico de River, con respecto a Poncio, pero tiene dos años más de contrato. De todas maneras, a mí me cuentan que no está en la cabeza de Coca buscar un volante central como prioridad. Muy bien. Sí, para completar el plantel, pero cuando Coca marcó prioridad, nosotros lo contábamos el otro día, hablaba de un volante creativo, hablaba de la llegada de un lateral izquierdo, de un marcador central, y de la llegada de Milito. O sea, esos cuatro refuerzos para Coca son las pautas establecidas como prioridades. Después, si
si los dirigentes piensan en buscar un volante central más porque se va a Zuculini o porque no terminan de confiar en las condiciones de Agüed, está claro de que lo van a hacer, y si lo buscan a Poncio, hoy más que nunca va a estar complicado porque no tenía lugar con Ramón, y cuando llegue el nuevo técnico de River ahí tendrá que decidir qué pasa con Poncio, pero la realidad contractual de Poncio marca que tiene 2 años más de vínculo con River. Bueno, ahora vamos a extendernos, Leo, en todos estos temas. Si te parece, hacemos una pequeña pausa, ¿eh? ¿Me esperás, amigo, del otro lado? ¿Cómo no? Dale. 4535-5707 es la vía de comunicación de estos Racing. Belli, Gianinotto en el día de hoy en la producción, el Tierno en la operación técnica como todos los días. 4535-5700, nuestro contestador automático. Pausa y ya venimos, dale. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Heladería Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Ahora en sus dos direcciones, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, y su flamante local en Rivadavia 7020. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Atletismo en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera. Parque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. atletismo@racingclub.com.ar. Estuvimos cuando Racing más nos necesitó. Ahora también vamos a defenderlo. Sumate. Primero Racing. Salcac. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevista, opinión. Esto es Racing, de lunes a viernes a las 11, por AM570, Radio Argentina. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escuchar. ¿Cómo estás? 11:19. Segundo bloque de esto es Racing, me dice Rubén. ¿Sabes qué día soy? ¿Qué día soy? El 29 de mayo. Exacto. Por eso Racing Grande te invita a su próxima cena y reunión. Hablemos de fútbol para socios. Justamente hoy a las 9 de la noche se realizará en Ramos Mejía, en la calle Presidente Perón 369, ex Avenida Gaona. El registro será en el ingreso del lugar, así que ya sabes. Agendalo, anotalo. Hoy a las 9 de la noche hay una muy linda cena de Racing Grande, hablemos de fútbol. Bueno, ahí estaremos seguramente. Te hago un punto, Martín, Leo, sé que estás del otro lado. Lo tenemos en línea, Luis Beldevere, el representante de Gaby Auche, y casualmente
Leo venía hablando en el primer bloque de esta situación. Luis, buen día. Diego Coren de estos Racing te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos en un momento de vacaciones. Digo, vacaciones entre comillas, ¿no? Porque ustedes se pasan corriendo para todos lados, pero... No, vacaciones justamente nosotros... Ustedes no, el jugador no. Sí, el jugador está tranquilo y descansando. Luis, te convocábamos porque nos contaba Leo hace un ratito que son varios los clubes que ya se suman al interés por Gaby Auche, y aparentemente, por la información también que tiene Leo, Diego Coca, el nuevo técnico de Racing, ha hecho un pedido para que el jugador continúe en la institución. ¿Cuál es la situación en este momento de él? Bueno, lo del pedido del técnico, la verdad que no sé, lo escuché por los comentarios. No te consta, ¿sí? No me consta, pero evidentemente si lo dicen los medios seguramente será así. Creo yo que incluso lo había hablado con Gaby antes que se designe un técnico. Le dije a Gabriel que seguramente el técnico que venga lo iba a querer tener, por lo menos en su aspiración. Con respecto a las posibilidades de Gabriel, bueno, vos sabés que siempre él es un jugador que está, digamos, en el candelero, que siempre es un jugador que es pretendido por clubes, porque, bueno, por su calidad de jugador y por su entrega y por todo lo que él significa dentro de la cancha. Así que, no sé, yo estoy un poco, digamos, a la espera de qué situación se va a dar. Yo estoy esperando el arribo del presidente. Estuvimos también charlando hace ya un tiempo largo con respecto a la extensión del contrato de Gabriel. Pero bueno, nada, todavía no lo hemos firmado. Hay algunas diferencias con el contrato vigente, tema impuestos, que seguramente el presidente se comprometió a solucionarlo, y bueno, estamos a la espera de que se junten los contadores tanto de Gabriel como del club para arreglar eso y avanzar en la extensión del contrato. Lo que sí es una realidad que hay pretensiones sobre el jugador que son interesantes. Te reitero, pretensiones, digamos, de charlas, nada oficial, porque obviamente todavía estamos esperando la opinión del nuevo técnico del club y del presidente. Así que bueno, yo creo que será un tema que se tratará ahora, no sé si, creo que está llegando este fin de semana Víctor, y bueno, me juntaré con él el lunes o martes. Yo esto lo quiero aclarar lo más rápido posible. Sí, está claro, nosotros manejábamos la información, Leo Paradiso manejaba la información, Luis, que la Universidad Católica, que ha contratado como nuevo técnico a Falcioni, Falcioni es un técnico que lo ha querido en todos lados. Siempre, en Boca, siempre. Sí, en los Boys, en todos lados. Bueno, era una posibilidad, el exterior y demás. ¿Qué porcentaje tiene del pase Racing de Gaby? El 90%. Y el otro 10 es de él. Es de un grupo empresario. Con lo cual habría que arreglar, obviamente, la mayor cantidad del pase con Racing, siempre y cuando Racing, se haga una venta, ¿no? ¿Qué calculas que puede llegar a pasar en caso de hacerse algo? ¿Venta o préstamo? Bueno, yo creo que Racing pretende venderlo. Estamos en una situación difícil del fútbol mundial. Y yo creo que los distintos clubes que lo pretenden a préstamo. Yo creo que sería una buena opción también un préstamo, porque creo yo que valorizaríamos al jugador, porque lamentablemente Racing no tuvo buenas campañas en los dos últimos torneos y eso afecta a todo su plantel, ¿no? Así que bueno, no sé qué decidirá la gente de Racing. Luis, Martín Rubinstein, buen día para vos. ¿Cómo te va? ¿Tiene algo que ver la llegada de Diego Milito con la continuidad de Auche o va más allá de esto? No, de ninguna manera. Gabriel nunca pone condiciones con respecto a ningún compañero futuro, menos jugadores de la calidad de Diego. Y no, no es el estilo de Gabriel poner ninguna objeción sobre ningún jugador. ¿Cuál es el deseo, Luis, de Gaby, más allá del sentimiento que sabemos que lo une a la institución? Digo, ¿cuál es el deseo, no? ¿El deseo de Gabriel? Sí, sí. Y como el primer día, triunfar, llegar a un Racing que
cuando llegó llegar a un Racing donde él sea protagonista de un equipo, protagonista de un campeonato, como quiere toda la gente. Uh-huh. Y él, te puedo asegurar que también lo desea. Pero bueno, lamentablemente estos últimos años no acompañaron, ¿no? Leo, ¿alguna pregunta para Luis? Básicamente le han preguntado todo, pero le quiero preguntar a Luis si ya ha recibido contacto con, ha establecido contacto con estos clubes tan interesados. Yo tengo aquí anotado tres instituciones, como decía Diego recién, la U Católica, la mano de Falcioni, que nuevamente lo vuelvo a pedir, Gimnasia de Grima de la Plata y Vélez. ¿Lo han llamado a alguno de estos tres clubes, Luis? Sí, me han comunicado el interés que tendrían de contar con Gabriel. A todos le dije lo mismo, de que se debería de plantear esta situación ante las autoridades de Racing. Me encargaron que lo haga y reitero, estoy a la espera del que llegada del presidente para hacer eso, a ver cuál es la idea. Tampoco Víctor sabía muy bien qué hacer, en el sentido de que estaba esperando la designación del técnico. Cuando lo designaron, él prácticamente viajó y yo no tuve oportunidad de sentarme con él. Y es lo que pienso hacer los primeros días que él arribe a la Argentina. ¿Lo bien rumbeado? ¿Son estos tres clubes los interesados o hay alguno más? Hay dos más, pero están en la misma situación que estos tres que vos me nombraste. Uno es... Está muy bien rumbrado. Uno es el Rosario Central de Russo. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. No adivinemos. No, no adivino. Le pregunto porque si por algo le pregunto. Ya lo pidió una vez el Russo. Si ustedes me preguntan, por algo debe ser. Y bueno. Por ahí anda, sí, sí. Bueno, Luis, te estaremos molestando en semanas venideras para ver cómo es la situación de Gaby. Si queda en la institución, ojalá así lo sea. Y si no, bueno, el destino... que mejor le convenga. Bueno, te estoy muy agradecido. Sí, quédate tranquilo que seguramente tu producción que es muy activa, uh-huh, se ocupa de ubicarme enseguida. Bueno, perfecto, muy bien. Luis, un abrazo grande, la seguimos pronto. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Luis Beldevere, representante de Gaby Auche, enamorado de nuestra producción, ¿sí? De nuestra productora puntualmente. Lo dije en un chat privado. Sí. Gianinotto ha tomado... ha tomado en cuenta algunas cosas como para... Bueno. Ya estamos bien rumbeados para eso, ¿eh? Solo tiene... Qué grande, tiene... Luis. Estamos bien con los... Che, muchos equipos lo quieren a Auche, ¿eh? Muchos. Sí. Vos fijate que más allá de que no ha sido una buena temporada para Auche, siempre lo quieren, ¿eh? Bueno, es uno de esos jugadores vendibles que tiene el club. Si Vélez lo quiere, cuando Vélez, viste, apunta, últimamente por lo menos le salen bastante bien las cosas. Sí. La realidad de Auche que tiene el contrato hasta junio del 2015, uh-huh, que hace tres meses que hay acuerdo... para renovar el contrato hasta junio del 2016 y mejorárselo. Sí. Esto fue después de un verano donde Auche se había lucido, uh-huh, y donde Mostaza hacía hincapié y hablaba permanentemente de las cualidades, uh-huh, que tenía Auche, que lo podía utilizar en distintas posiciones, de que estaba muy conforme con su rendimiento, con lo que veía también los entrenamientos. Pero desde hace tres meses que hay acuerdo verbal para firmar y no se firma. Lo dijo clarísimo Beldevere. Es un tema de impuestos. Racing debe todos los impuestos de este último contrato que firmó Auche. Hasta que Racing no se ponga al día, aquí no hay negociación posible en cuanto a una posible financiación para que Racing pueda saldar esta deuda impositiva. Si Racing no paga todos los impuestos, Auche no firma. Es así de simple. Si Racing no paga esta deuda impositiva, Auche no va a firmar. Insisto que el contrato vence en junio del 2015... Es una decisión de Auche que no haya firmado el contrato todavía y habrá que ver qué pasa con estas ofertas. Lo que está claro es que Racing, como dice Beldevere, va a querer venderlo, en el que no va a aceptar un préstamo. Gimnasia, Grima de Plata, Vélez, la U Católica, otra vez de la mano de Julio César Falcioni se vuelve a interesar, y Rosario Central, como decía Rubinstein, sí, de la mano de Russo, que en algún momento también lo pidió para el equipo rosarino, uh-huh, es otro de los interesados por Auche. Digo, Leo, me parece un jugador muy requerido, en el cual creo que el exterior, si quiere irse o llega a un acuerdo,
es lo que más le va a convenir, obviamente, por la situación de la moneda, del dólar, del cambio, y Racing seguramente tendrá que tratar de sacar su mejor tajada, ¿no? Recordemos que su representante ha dicho que el 90% del pase, están jugando los chicos de producción, mira, con los papelitos, que el 90% del pase lo tiene Racing, con lo cual, obviamente, se puede llegar a hacer un acuerdo importante. Hay muchas cosas. ¿Qué se te viene a la cabeza, Rubén? Ya vamos a la tanda, pero... Paradiso dijo, Gimnasia... No, ¿qué se te viene? Digo, Vélez, Prato, Plata de Centurión, ¿no? Yo me parece que el otro de los equipos justamente sí. Es el Palmeiras de Gareca. De que dijo el 5, sí, nombramos 4 con el queda un ruso. Que puede ser el Palmeiras. Sí. Pero bueno, veremos. No sé qué se me viene. ¿Qué presentimiento tenés, Leo, acerca de antes de la tanda de Gaby Auche? ¿Que se quedará, que se termine? No, haciendo... que para mí va a seguir. ¿Sabés por qué pienso que va a seguir? Esto ya es opinión, no información, viendo qué es lo que está pasando. Por verdad, si no va a aceptar que haya un préstamo como el que ya hubo al Chivo Verona, donde Auche se fue, estuvo 6 meses, jugó 15 minutos nada más, y después volvió, y a Racing le costó cobrar ese préstamo. Si se desprende de Auche, va a ser por una venta y por un ingreso de dinero inmediato, como ocurre ahora con De Paul, que el Valencia paga el 70% de lo que vale el pase de De Paul y el 30% restante en el corto plazo. De esa manera Racing va a desprenderse de Auche. Si no, lo veo muy complicado. Yo no creo lo sea préstamo, salvo que Coca hable con los dirigentes nuevamente y que cambie la opinión, pero ya le ha manifestado que es un jugador que considera, sí, que él mismo conoce, porque lo dirigió en Argentinos Juniors, y porque la realidad es que lo tiene en cuenta. No, bueno, y el tema es otra cuestión, Leo. A mí me da la sensación que si lo cedes no lo vas a hacer al fútbol argentino. No, digamos, sin duda. No, no le vas a dar a un competidor por un campeonato, justamente un jugador como Auche. Claro. Bueno, Leo, espérame unos minutitos, amigo querido, ahí que tenemos que ir a la tanda, ¿sí? ¿Puede ser? Dale, después hablo de Nelson Ibáñez y de José Luis Gómez. Por favor, que tenemos varias cosas por contar todavía. 11:33, tanda y volvemos, dale. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Cugini está de la capucha. Cugini Fabio. Cugini Fabio. Cugini. La peluquería. Vestite en maldita suerte. Visita nuestro showroom en Joaquín B. González 465 y Bogotá 3196. O conoce nuestro catálogo en www.malditasuerteonline.com. Casa Colombres SRL. Neumáticos, llantas, cristales para el automotor. Todas las marcas, nacionales e importados. Casa Colombres SRL. Colombres 1233, Capital Federal. Experiencia, honestidad y gestión. Agrupación Este Racing. Sumate y participa para ser un Racing mejor. www.esterracing.com.ar. Akiro Bijou. Akiro Bijou. Bijutería artesanal. Souvenirs para bautismos, 15 años, comuniones, novias. Encontranos en Facebook. Akiro Bijou. Contacto 15 57 17 0516. Vía mail a akirobijou@gmail.com.
Claudio Machía, su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352-7002. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/PasoAPasoRacinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fabián Colucci. Un futuro para Racing. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escuchar. Bate forte o tambor, eu quero a tiqui 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero a tiqui 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. As vacas. Qué lindo que Brasil, por Dios. Qué lindo que Brasil. Qué lindo que Brasil. Me haces acordar, tío, me caen las lágrimas. Qué lindo que Brasil. Y todavía no arrancó, ¿eh? No, aquí arrancó el verano, sí, qué lindo, qué Brasil. Por... No, yo estoy en la playa, las carotas. Mamita, querido. ¿Qué? A comerla. Ahí está. Sí, sí. Se me va, amigo. Me voy al kiosco, sí. Tengo sí, a las 12, después a la 1. Sí. Pero te voy a dejar en buena compañía, tenés una buena nota ahora para hablar. Sí, tranquilo, Te mando un abrazo grande porque hablamos cada tanto con él. Bueno, saludalo también, lo tenemos. Así, ¿tenés un minutito? Sí, tenés. No, lo saludo. Lo saludás, bueno. Tenemos en línea a Javier Dalasta, jefe de campaña de este Racing. Vamos a estar hablando un poquito del evento de esta noche, que recién lo mencionabas, Martín. Javier, buen día. Diego Coren, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo te va, chicos? Acá estamos, se quedó exclusivamente... Solamente para saludar. Dos minutitos para saludar. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, trabajando para el evento de hoy. Me parece muy bien. Mi pregunta y me voy. Como hincha, te pregunto como hincha. ¿Te gusta Coca? La verdad es que como hincha te tengo que decir que no lo conozco. Claro. No me parece un técnico para Racing, pero va a ver que ya está contratado aparentemente, así que hay que esperar a ver qué pasa. Ahora vamos a seguir hablando del tema deportivo y demás, Javier. Contame un poquito de qué se trata este evento hoy a la noche, con qué se va a encontrar aquel socio que quiera asistir a Ciudad Ramos Mejía. Mirá, el evento que organizamos para hoy es más que nada para militantes y allegados de la agrupación, donde vamos a tener un informe de las comisiones que integran nuestra agrupación y del... digamos, en parte desarrollar el trabajo que vienen haciendo desde hace casi 3 años ya, y el trabajo que tienen pensado desarrollar de acá en adelante y para luego las elecciones, si tenemos la posibilidad de administrar el club, cuáles son algunas de las ideas que tenemos también. Javier, queda mucho, pero queda poco, ¿sí?, para las elecciones. ¿Hay alguna idea desde la agrupación de comenzar a hacer alianzas, de mirar proyectos, de unirse con otra gente, o siguen camino al andar ustedes con este Racing directo a diciembre? En ese sentido, la agrupación ha tenido y tiene reuniones continuamente con distintos miembros de otras agrupaciones. Siempre estamos abiertos a la alianza y a unir a Racing para lo mejor, pero también a veces es muy difícil dejar los egos de lado. Hay que ver la experiencia que tiene uno. Las puertas siempre están abiertas. Nosotros trabajamos, creemos que hoy somos la agrupación más grande, la que tiene más gestión, la que tiene más experiencia y la que se está preparando continuamente. Nosotros nos estamos preparando desde hace ya más de 2 años y medio en la posibilidad de poder administrar el club.
¿Será Pablo Podestá el candidato a presidente por este Racing? Todavía no lo tienen definido. ¿Lo van a informar pocos meses antes de las elecciones? Mirá, Pablo hoy es el presidente de la agrupación. Sí, sí. Si bien nosotros funcionamos de manera muy muy orgánica, que contiene una comisión directiva, Pablo hoy es el presidente. Y seguramente hoy vamos a tener algunas novedades al respecto. Uh-huh. Van a clarificar un poco más el camino con respecto a lo que viene. Digo, porque tuvimos la oportunidad de hablar con Pablo aquí un tiempo atrás, ahora un par de meses atrás, y él nos manifestaba que, bueno, más allá de estar en condiciones, mucha gente de la agrupación para ser candidatos todavía no tenían definido quién lo sería, más allá de que él presida hoy lo que es este Racing. Pero esa es la gran... el gran hermoso problema que tenemos en la agrupación, o sea, uh-huh. caso, tenemos gente muy preparada y muy capaz como para ser presidenciable, ¿no? Vos sabés, recién, Javier, estamos hablando con Javier Dalasta, jefe de campaña de este Racing, de la agrupación este Racing, cuando le contestabas a Martín y le decías, me parece que no es técnico para Racing, digo Coca, pero bueno, si lo contrataron, lo hecho está. Digo, ¿será un problema en diciembre para Racing? Porque, ¿por qué me lo pregunto? Porque gane quien gane, ¿sí? Si su comisión directiva no está de acuerdo, no estuvo de acuerdo con lo hecho ahora en junio, es probable que se empiece de cero otra vez, digo, remover al técnico, volver a buscar otro. ¿Cuál es la idea, es el pensamiento que tienen? ¿Continuar lo que deje esta comisión directiva actual? ¿Tratar de modificar un montón de cosas de lo deportivo, hablo? Mirá, yo creo que la línea principal es, uh-huh. es tratar de no perjudicar al club. Sí. Y en ese sentido, si Diego Coca es el técnico de Racing y cumple con su trabajo, no veo el por qué no seguir con él. Digamos, mi respuesta fue en base a un hincha, ¿no? Sí, sí, un gusto personal. La verdad sí. es que yo no lo conozco, no me parece que viene de Defensa y Justicia. De ahí a que yo sea el gurú de fútbol es otra historia. Uh-huh, uh-huh. La verdad es que de fútbol sé muy poco y lo hablo de ahí, desde el hincha, ¿no? ¿Leo alguna pregunta para Javier? Sí, por supuesto, los saludo primero. ¿Qué hace, Javier? Buen día. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andas? Acá en lo que es el folleto explicativo, digamos, de lo que va a pasar esta noche, habla de presentar distintas comisiones. ¿Podés adelantar algo con respecto a esto? Sí, mirá, nosotros trabajamos, siempre nos hemos dividido el trabajo en comisiones, tenemos 10, 12 comisiones trabajando, que están divididas, digamos, en las distintas áreas que existen hoy en el club, ¿no? Infraestructura, tenemos acción social, tenemos la comisión del socio, no le decimos del hincha, sino justamente del socio, porque creo que es uno de nuestros principales objetivos, ¿no? Que todos los hinchas sean socios. Después tenemos fútbol profesional, fútbol amateur, el área de comunicación, el área de marketing. Todas estas áreas las integran distintas personas que participan y militan en la agrupación y aportan ideas, están en el día a día del club, como ser la comisión de finanzas, están en el día a día del club, aportan ideas para futuro, aportan ideas para el presente, que siempre tratamos de comunicarlas, o sea, vía nota o participando activamente dentro del club. Y decime, Javier, ¿cómo estás viendo, como jefe de campaña de una agrupación importante, cómo estás viendo la política de Racing hoy por hoy, sobre todo desde el sector opositor y no tanto del oficialismo? Porque la información que siempre nos llega es que hay mucho diálogo entre todas las agrupaciones, que muchos piensan de la misma manera, que hay alianzas que es muy viable que se lleguen a concretar. ¿Cómo la estás viendo desde tu lugar como jefe de campaña la política de Racing actualmente? Mirá, hoy la política de Racing creo que tiende a atomizarse. Hoy hay 16 agrupaciones, si no me equivoco, habilitadas. Sí. Que en realidad es parte del juego político, ¿no? Porque todos sabemos, o por lo menos lo que intuimos es que para octubre o para el momento de presentación de listas, esto tiende a terminar en 3 o 4 listas, de ahí es que vienen estas alianzas. Con el resto de las agrupaciones, o con muchas de las agrupaciones, tenemos diálogo fluido. No descartamos nada. Creo que la unión de las personas que son capaces para llevar adelante el club es válida totalmente. Así que todo tiene que ser por el bien de Racing, ¿no?
yo ayer contaba al aire, Javier, de que un referente de la oposición se había reunido con el presidente de la AFA, con Julio Humberto Grondona, y que Grondona le había manifestado que lo ideal es que haya un bloque opositor, que todos se junten y que vayan en una lista única, que a mí me parece utópico a esta altura. Pero a vos, ¿cómo tomás que se meta el presidente de la AFA y que quiera opinar al respecto sobre la política de Racing, cómo deben ser las elecciones en diciembre? Ya, mal no lo veo, porque justamente es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, llegado el caso. Digamos, alguna correlación con el fútbol y con el club tiene, indirectamente por lo menos. Después, con respecto a una lista única, yo lo veo tan utópico como vos, creo. Lamentablemente, si hay 16 agrupaciones, quiere decir que hay 16 personas que encabezan esas agrupaciones que tienen algún tipo de pretensión de presidenciable. Después podemos analizar experiencia, capacidad y demás, pero ya partimos de la base que hay 16 personas que tienden a ser presidentes del club, ¿no? ¿Se ven más cerca de alguno? Creo que hay gente valiosa en todas las agrupaciones. Yo conozco gente en todas las agrupaciones y hay gente que por ahí me atrae más y hay alguna que me atrae menos, pero la idea para mí siempre es primordial y es fundamental, ¿viste? Que es lo mejor para el club, lo mejor y la mejor gestión. Para mí se trata de gestión esto. Te pregunto lo mismo que ayer le consulté a Fabián Colucci. ¿Una alianza con Blanco harían? No, no, ¿por qué no? A ver, el oficialismo es el oficialismo y en cualquier estrato es lo mismo. El tema es que, no sé, para mí esto es una visión personal, ¿no? Para mí Blanco es un tipo que no para de equivocarse, pero no veo el por qué no podemos llegar a un acuerdo y sentarnos a hablar. Bien, entonces 19 horas hoy, en Moreno 2045, ¿es a la dirección? La convocatoria es a las 19, seguramente, obviamente, empezaremos un poquito más tarde, pero a partir de las 19 estamos ahí. Bueno, muy bien, Javier, te agradecemos la comunicación, la seguiremos seguramente más adelante, decíamos, va a ser un semestre muy político en la institución, así que tendremos nuevas charlas para ver cómo viene esto. Un abrazo grande y muy gentil por atendernos. Un abrazo a ustedes y cuando quieran, no hay ningún problema. Un abrazo, hasta luego. Javier Dalasta, jefe de campaña de la agrupación Racing, contándonos un poco acerca de lo que va a ser el evento de hoy y cuál es la idea política. De a poquito se va armando este circuito político en Racing, que, como decía Leo, más allá del Consejo de Grondón y demás, es el deseo de muchos. Esta unión por Racing, para mí también, coincido y le doy la derecha a Leo, utópico esto, Leo querido. Sí. Me da la sensación de que tiene es más viable que haya 4 o 5 listas de acá a diciembre que la unificación, o por lo menos que haya 2 o 3. Es que todos quieren ser el número 1, ¿no? Sí, todos sí. Todos quieren ir como presidente, es muy difícil relegar el 1. Está claro. Y algo no dijo. Puede hacer 1 o 2 agrupaciones, pero. Nada más. Algo dijo después, Javier, A la hora de distribuir los cargos, y qué complicado que es, que 5 agrupaciones se pongan de acuerdo y que alguna acepte con el líder de la agrupación ser, por ejemplo, un secretario general. Es muy complicado eso, y ni siquiera entrar dentro de un trinomio. Lo que pide Grondona, para mí es una locura, es muy complicado. No, pero Grondona... De todas maneras, para mí, Diego, va a haber más de una alianza y yo creo que en el corto plazo va a haber novedades. Alguna que otra confirmación va a aparecer. Lo que creo, Leo, que todo esto va a raíz de las encuestas, ¿sí? Me parece que las alianzas empezarán a hacerse luego de ver algunas encuestas, y cuando algunos se vean casi afuera, ¿sí?, tratarán de unirse a otras. Esta es la sensación que me da cuando uno habla de un tinte político. Ojalá no sea así. Algo decía Javier y hablaba de egos, ¿sí? Y la verdad que es muy complicado, a veces sacar los egos de encima por el bien de la institución. Pero bueno, queda mucho y queda poco, esperemos. Vayamos paso a paso, dijo Leonardo Mostaza, Leo. Así es. Bueno, por lo pronto a las 7 de la tarde, entonces, este encuentro de la agrupación de Racing, donde proponen conocer a los miembros de las diferentes comisiones y enterarse de las acciones que están realizando desde la agrupación. Moreno 2045, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerca del Congreso. Y luego a las 9 de la noche, entonces, también para seguir conociendo a Racing Grande, a Fabián Colucci y toda su gente, en este caso para hacer una charla de fútbol, allí en Ramos Mejía, ya en la dirección, en la calle Gabona, donde es exclusivo para socios. Se hace
un control en la puerta donde hay que mostrar el carnet y todos los socios pueden entrar para debatir de fútbol con toda la gente de Fabián Colucci. Ahí está, perfecto, Leo. Te quedas un minuto, amigo, quiero que me cuentes la situación de estos tres jugadores. De uno ya lo contaste, de Gaby Auche, pero faltan un par de jugadores más. Contar la situación de ellos en este momento. ¿Puede ser? ¿Me esperás la tanda? Dale, vende. Dale, rápido, vendemos y volvemos. Dale. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Ah, Esto es Racing, lo viste Tucson. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Carnaval Carioca, es así, ¿no, Tierno? Carnaval Carioca en este momento. El Tierno parece que está en cumpleaños 15. Cumpleaños 15, el Tierno está pasando mucho. Vamos todavía. Paradiso, no tengo mucho tiempo. 6 me quedan, Tierno, 6 minutitos. Rápido, rápido, por favor, le pido. Wendy Jockey, el Tierno. Empiezo a hablar de José Luis Gómez, que tiene un primer contrato vigente todavía. Y desde enero que hay un acuerdo de palabra para que mejore el contrato, para que lo extienda un año más. Hoy por hoy tiene contrato hasta junio del 2016. La intención era renovarlo hasta 2017 con una mejora en el contrato. Nunca se firmó este contrato. Hay una cláusula de rescisión de 2 millones de dólares y la realidad es que hay un interés desde el fútbol ucraniano, desde el Dinamo de Ucrania, para que José Luis Gómez sea transferido, a poner estos 2 millones de dólares que tiene la cláusula de rescisión, que tiene el contrato. Uh-huh. Y en este caso Racing deberá resolver en el corto plazo qué es lo que va a hacer con el contrato de Gómez, porque empieza a avanzarse también en este interés del fútbol ucraniano por el lateral derecho de Racing. Tema Nelson Ibáñez, sí. Hay un conflicto de por medio. Racing le ha enviado una carta de documento donde le comunica a Ibáñez que no hace uso de la opción y que prescinde de sus servicios. Desde el lado de Ibáñez, aquí surge el conflicto, manifiestan que el contrato es por 2 años y que la opción de compra era el año del préstamo, pero que esto no invalida el año que le queda de contrato, con lo cual están esperando que vuelva Blanco de Estados Unidos la semana que viene para sentarse a hablar y para aclarar esta situación, para saber si Racing lo está echando a Ibáñez, si está rescindiendo el contrato, que esto es lo que no tiene claro la gente de Ibáñez. Uh-huh. O si en su defecto lo que están haciendo es solamente comunicarle de que no hacen uso de la opción. No les queda claro, por eso esperan la llegada de Blanco para que aclare este principio de conflicto que hay con Nelson Ibáñez. Bueno, perfecto. Novelas que seguiremos viendo los capítulos cuando pasen los días. ¿Algo más, Leo? Nada más, un abrazo, hasta mañana. Un abrazo, amigo, hasta mañana.
ahora viene el amigo, ¿eh? Lo tenemos aquí, a la izquierda. ¿Cómo anda, Beli? Muy bien, por suerte. Usted está en todos lados, Beli. No. Está en producción, está aquí, al lado mío, terminando el programa. Tiene cuatro minutos. Tengo muchos kioscos. Muchos kioscos. Tiene cuatro minutos para desarrollar todo eso que veo ahí. Vamos a hablar del paso a paso, ¿sí? Bueno, primero quiero... muy buenos días a toda la audiencia. Primero indicar, recordar que el 17 de julio se llevará a cabo un evento para recaudar aproximadamente 1.200.000 pesos. Un palito, muy bien. Todo muy esto bien. Para el predio Tita Matiusi. Por otro lado, recordar que se continúa vendiendo el bono solidario, que tiene un costo de 100 pesos y que se va a sortear en diciembre con el gordo de Navidad. ¿Dónde se puede conseguir esto hoy? Porque en el estadio lo hacían en los días de partido. Ahora que es receso. Así es, a través de las diversas redes sociales de Paso a Paso Racingista, que en Twitter es Paso a Paso RC, nos buscan por ahí y directamente nos pueden comunicar para que hacer la compra del bono. Por otro lado, hay que indicar que Paso a Paso se comunicó con todas las agrupaciones para presentarles el master plan del predio Tita Matiusi y del predio de Ezeiza para poder llevar a cabo una política de Estado entre todas las agrupaciones. ¿Para el de Ezeiza también? Así es. Bueno, eso está virgen, ¿no? No, seguro, seguramente. Hay que meterle eso, sí. Por otro lado, se presentaron algunos proyectos en el club. El primero tiene que ver con el debate previo a las elecciones. El objetivo es poder hacer un debate entre los diversos candidatos a presidente. Este debate, digamos, se llevará a cabo en la sede de Avellaneda y será transmitido en vivo para que el socio pueda tener el conocimiento de las diversas... ¿Se puede armar a la mañana, Beli, eso? Y si el arma a la mañana, yo le prometo que el debate entero lo sacamos. Hay que evaluarlo con los encargados de Paso a Paso Racingista. ¿Hay que evaluar con ellos? Sí. Hay que negociar con ellos. Y además hay que contar con la aprobación del club, obviamente. Está claro, bueno, y con la aprobación de la gente que participe del debate, ¿sí? De cada una de las listas. Si lo hacen por la mañana, esto es Racing, lo sacan vivo en directo durante una horita. Perfecto. Depende de ustedes, ¿eh? Sí. Depende de ustedes, no de ustedes. Seguro. Sí. Por otro lado, también hay un proyecto de padrinazgo de los partidos políticos. Hoy en día, Paso a Paso Racingista, digamos, está padrinando el hockey sobre césped, que justamente está luchando por tener un espacio en el predio Tito Matiusi. Y la idea es que las diversas agrupaciones también colaboren. Pongan un mango. Las agrupaciones que van a ser candidatos, que quieren ser presidentes, una monedita a los deportes. Seguro, además, digamos, los socios también tienen la posibilidad de conocer el trabajo que hicieron en ese deporte. Seguro. Y les sirve. Una manito. Seguro. Por otro lado, hay que indicar que Paso a Paso ya está trabajando en la maratón. Que se llevará a cabo en septiembre. Todavía no se conoce bien la fecha, pero. Otra vez, metimos maratón. Ya tengo que ponerme a correr. Sí, no, ya tengo que empezar. No hago 15 minutos, así te digo. Hay que empezar a practicar. Hay que empezar, avísenme. Estas cosas me tienen que avisar, Beli. Pero con tiempo, me tengo que poner físicamente como corresponde. Una le queda. La última. En lo que respecta a la lucha por la historia, por el reconocimiento de la era amateur, desde el paso a paso logramos que el sitio oficial de la Copa Argentina indique todos los títulos de los equipos del fútbol argentino. Muy bien, perfecto eso. Y hoy en día estamos trabajando con diversos historiadores para conformar un historial completo que tenga en cuenta los partidos de la era amateur y la era profesional. Perfecto, así queda bien clarito. Para algunos, viste, que les cuesta, che, son duros. Algunos López, les cuesta, son muchos los López, ¿no? Pero a algunos les cuesta demasiado entender estas cosas. Beli, gracias. La seguimos la semana que viene. Gracias a vos. Gracias también por estar en la producción. Gracias a Johnny Noto por estar en la producción también. Gracias a Tierno Querido en la operación técnica, como siempre. Gracias a ustedes por estar del otro lado mañana viernes a las 11 de la mañana aquí en la 570 en Radio Argentina. Nos encontraremos con muchísimo más de esta Racing. Chau, hasta mañana. Desde la cuna hasta el cielo. Desde la cuna hasta el cielo. Desde la cuna hasta el cielo. AM 570. Radio Argentina.
Frecuencia de radio con propuestas. Para un presente con futuro.